y nos hemos movido rápidamente a la Galería Norte para mostrarte algo más increíble aún más adelante. Pero es momento de continuar con el horóscopo y es el turno de Sagitario y Capricornio. Adelante, yo soy Descanseco. Y estamos de regreso, sí, con mucho más del horóscopo de hoy. Atención, Sagitario. Sagitario, las tensiones continúan, estás muy desconfiado. La clave del éxito y de solucionar algunos obstáculos es confiar más en ti. Los que tienen pareja, sientes que estás dentro de una monotonía. Hoy tu pareja te hace una propuesta que debes de aceptar. Te sentirás más segura y confiada. Los que no tienen pareja, hay alguien en quien no has confiado mucho en algún momento que te busca, pero sus intenciones son buenas. Piénsalo bien, porque sí es una persona importante para ti. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte para hoy el carmín. Seguimos con Capricornio. Una propuesta que rechazas porque viene de una persona que no es de fiar, ya te ha traicionado antes. Los que tienen pareja, me parece que has tomado la decisión de generar un cambio en cuestión a tu relación, porque ya no te quieres sentir tan presionado. Los que no tienen pareja, alguien que le descubres una mentira, eso te desilusiona, pero te ayuda a darte cuenta cuál era la verdadera cara de esa persona. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el celeste. Por supuesto, si buscas respuestas y soluciones, si necesitas un cambio en tu vida, si estás cansado de sentirte solo, mi psíquica y yo te ayudamos. Por eso marca el asterisco 400 desde tu celular ahora y cambia tu suerte. Muchísimas gracias, yo soy Diez Canseco y es momento de continuar, porque otra de las cosas que nos gustan a las mujeres luego de un fin de semana de repente ajetreado es preocuparnos por nuestro rostro, cómo hacer que luzca fresco, ¿no? Más bonito, con más brillo, señor director. Vamos primero con nuestra cuña de belleza. Preparados. Vamos a presentarles a ustedes un ritual de caviar para nuestro rostro. ¿Alguna vez se lo han hecho? ¿Lo han escuchado? ¿Saben en qué consiste? Bueno, pues hoy voy a hablar con Anita Martínez, cosmiatra de Compañía de Belleza y Salud by Anita Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias también a nuestra modelo Rosalie, que está ahí echadita. Y previo, déjenme decirles, le ha hecho la limpieza, ¿no? Le ha limpiado el rostro y nos está esperando con los cuarzos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Karina por la invitación nuevamente. Estamos aquí el día de hoy haciendo una demostración del tratamiento de caviar. Previamente les comento, por el tiempo hemos hecho un masaje de espalda de desbloqueo cervical a la paciente y ahora hemos colocado una máscara de cuarzos, porque los rituales de Compañía de Belleza son especialmente para relajar emocionalmente, tranquilizar, relajar y luego dar el aporte. Vamos a retirar esa máscara de cuarzos a la paciente. Y ahora recién empezamos con el aporte a la piel. Empezamos aplicando una ampollita. Esta es una ampollita de caviar. ¿Qué es el caviar? ¿En qué nos beneficia? El caviar nos ayuda a tener un aporte antioxidante, antiedad, hidratante, aporte de minerales también para la piel, ¿no? Y bueno, trabajamos con los mejores productos. Eso es importante. ¿A partir de qué edad se pueden hacer este tratamiento con el caviar? Una sesión para una piel fotoenvejecida va a ayudar mucho. Una sesión se puede realizar una vez cada 2-3 meses y en las sesiones anteriores podemos tratar la piel con otro tipo de aportes. A partir de los 30 años ya podemos tener el beneficio para la piel de ese tratamiento. ¿Y cuáles son, perdón, los beneficios que logramos aplicando este caviar? ¿Es toda una botellita que le pones a cada clienta? Exacto, sí. En este caso estamos colocando lo que es el serum de caviar. Perdón, primero la ampollita, ahora vamos a colocar un serum de caviar. Con todo lo que vas a trabajar es a base de caviar. Exacto, exacto. A ver, lo estamos primero aplicando. Entonces, esto de acá, ¿qué es lo que le has puesto? ¿Qué es? Es una ampollita de caviar, el cual tiene, exacto, caviar, extracto de
caviar puro. Ahora estamos colocando el serum, que es de caviar. Vamos a hacer un masaje facial y seguido de eso tenemos la crema. Ok, también a base de caviar. Exacto, todo ahora, es en base a caviar. Esto es para aplicarlo en la compañía de belleza y salud, en tu centro. Exacto. No es para hacerlo en casa, o sea. Tenemos producto también para casa, para apoyo domiciliario, porque el concepto de tratar en casa y tratar en cabina es lograr más rápido los óptimos resultados, ¿no? Exacto. Sí. Devolvemos el brillo entonces a la piel, ¿qué logramos? ¿Qué efectos logramos? Tenemos un resultado de luminosidad, ayuda a rellenar líneas de expresión, nos ayuda a también tener un concepto anti-age, el aporte antioxidante, que es muy importante porque la oxidación se da con la polución del medio ambiente, con las luces a las cuales estamos expuestos. Entonces aquí tenemos un concepto amplio para la piel. Cubrimos todas las necesidades. Ah, perfecto. Bueno, ¿y cuánto tiempo dura este tratamiento? Porque aquí lo estamos viendo en tiempo reducido para así televisión. Es. Saco sí. una cita, ¿cuánto tiempo más o menos me debo proyectar que voy a estar ausente del trabajo o que voy a llegar tarde a casa? Sí, tenemos la necesidad de trabajar un promedio de 2 horas en cabina. Dentro del tratamiento. Horas. Exacto, sí. Ah, o sea, incluye los masajes, el quedarse con el cuarzo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué logramos con el cuarzo? El cuarzo nos ayuda a equilibrar la energía porque muchas veces viene una paciente con esta expresión todo el tiempo, ¿no? Entonces la paciente tensión está muy total. Tensionada. Lele, esto te caería. Y el aporte del cuarzo. Diana también. Y el aporte del cuarzo nos ayuda a relajar la piel mucho más, ¿no? ¿Tiene algún tipo de contraindicación? Ningún tipo de contraindicación. ¿Embarazadas se lo pueden realizar? Así es, sí. Diana. No hay ningún tipo de contraindicación para ese tratamiento. Diana, qué miladito. Todas las pieles que necesitan un aporte lo van a tener. Ah, poquito. Porque ustedes la ponen así. Ahí está, miren, bueno, vemos a Rosalie totalmente relajada. Estás aplicando la crema, ¿verdad? La crema, exacto. La y crema. Ahora voy a aplicar la mascarilla por el tiempo. Estamos aplicando ahora la mascarilla, la cual vamos a trabajar con una piedra de jade también en el rostro, ¿no? Para tener un aporte también relajante. Tenemos esta mascarilla que no es nada grasosa, si la ven por un brillo, es porque es en base gel. Entonces nos sirve para trabajar para todos los tipos de piel. Uh-huh. Pieles grasas, pieles secas, combinamos y alternamos los tratamientos y también los productos, ¿no? Porque ahora hemos traído una cantidad de productos, pero tenemos una gama más amplia aún. Qué rico cuando te aplican eso, relaja más, ese pincelito. Siempre trabajando en la zona del cuello también, ¿no? Así es importante. Rostro, cuello, escote, porque es toda la unidad anatómica estética. No nos podemos olvidar de esta zona que es muy importante para aporte porque también está expuesta y también necesitamos hidratarla, también necesitamos cuidarla. Vamos a trabajar con esa piedra de jade. ¿Y esa piedra de jade qué es lo que aporta? Aporta, aparte de tener la sensación de la piedra de frescura, de la textura lisa que tiene, ¿no? Aparte de eso también nos ayuda a equilibrar la energía. Entonces, por eso nosotros llamamos ritual, ¿no? Porque hidratamos, damos un aporte nutritivo a la piel y aparte de eso también relajamos al paciente a nivel energético. Bueno, muy bien, me ha encantado, esperamos que ustedes también les haya gustado. Ha sido Ritual de Caviar para tu Rostro. Ha estado con nosotros la cosmiatra de Compañía de Belleza y Salud, Vayanita Martínez, a quien agradezco de verdad la presencia. Rosalie está totalmente relajada luego de su desfile. Qué rico. Bueno, ahí disfruta. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Tú que estás en casa, no te muevas, que aún tenemos más aquí en el blog de Karina. Volvemos.